Desde la Administración Municipal, en conjunto con el proyecto PAID, realizamos el taller de la discapacidad, nuevos caminos y aliados por la inclusión. En ese seminario taller, el cual es certificado por la Universidad EIA, el Comité de Rehabilitación de Antioquia y WI, se abordaron temas como las miradas históricas y actuales de la discapacidad y su marco normativo general, los tipos de discapacidad con sus necesidades y prevalencias, las condiciones de vida de esta población, el acceso a derechos como educación, salud, empleo y participación, las barreras y facilitadores para la discapacidad y las estrategias actuales desde la agenda pública que puede aportar a la calidad de vida de la población con discapacidad. Todo esto contrastado con datos del diagnóstico social de la situación de vida de la población con discapacidad en la Unión. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad, informarles que el día de hoy estamos realizando un seminario taller, la discapacidad, nuevos aliados por la inclusión. Contarles que esto es una propuesta desde el proyecto PAI que se viene realizando en el municipio, donde tiene tres líneas de acción principal. La primera es realizar un diagnóstico comunitario para poder identificar esas necesidades que están dentro del municipio. La segunda es poder entregar unos productos de apoyo según esas necesidades que se encontraron en el diagnóstico. Y la tercera parte es esa parte formativa para la comunidad, funcionarios públicos y las personas pues que estén interesadas en este tema de discapacidad. Entonces el día de hoy es conocer de primera mano como ese diagnóstico comunitario encontrado, hablar sobre los conceptos de discapacidad, sobre educación inclusiva, sobre salud y mirar cómo nos fue en este diagnóstico. Entonces la invitación muy especial es a toda la comunidad que nos estén acompañando en las diferentes actividades que se vienen realizando desde el proyecto PAI. Y hoy estamos en el municipio de La Unión y venimos todo este año trabajando en el municipio. Estamos en un proyecto de innovación social que genera y desarrolla estrategias para promover la educación inclusiva en el municipio y en otros 9 municipios de Antioquia, y también para promover la inclusión laboral y social y productiva de personas con discapacidad. Estamos trabajando, fabricando productos de apoyo para que queden en el municipio y generando toda una metodología formativa para todos ustedes. Y hoy estamos en el municipio de La Unión con un seminario en el marco de una estrategia de formación en temas en discapacidad, el seminario denominado Discapacidad y Nuevos Aliados y Caminos por la Inclusión, para la Inclusión, en el que estamos contándoles sobre diferentes temas en discapacidad en el marco de un diagnóstico social y comunitario que realizamos en el proyecto, donde les contamos sobre la situación de vida de la población con discapacidad y múltiples estrategias que nos permiten acompañar y generar estrategias para evitar la exclusión y promover la inclusión de la población con discapacidad. Estamos muy contentos de participar en este encuentro. Hoy estamos 3 profesionales del proyecto: Tatiana, fisioterapeuta; Marisol, psicóloga; y yo, que soy psicólogo. Y bueno, siempre muy prestos a estar con el municipio generando, uniendo esfuerzos para que aportemos al desarrollo de la población con discapacidad, para que puedan desarrollar su plan de vida de la manera más adecuada.